Y tu dinero no es importante, dice la palabra, tu dinero perezca contigo. Esa mujer va adelante al reino de los cielos, como Jesús le dijo: fariseos hipócritas, he aquí que los cobradores de impuestos y las rameras van delante de vosotros al reino de los cielos. Porque ellos viven la vida sacrificada, todos los insultan y es el trabajo de ellos. Y sin embargo ellos, por el insulto de la gente y por el maltrato de la gente, quebrantan su corazón. Y dijo Jesús: y ustedes viendo esto no se han arrepentido, porque permite Dios que esas cosas pasen para que los que tienen el corazón endurecido por el afán y por el dinero tengan un motivo, una motivación para arrepentirse. Y dice: y no se han arrepentido. Dios tenga misericordia de nosotros. Porque nosotros podemos ser pobres, y no es un pecado si tenemos un corazón lleno del amor, la misericordia, y nos tratamos con respeto y con amor el uno al otro. Pero si siendo medios pobres, porque no es ser lo peor para un pobre tener 4 chirolas guardadas y creer que es rico. Que se quede contento porque tiene para pagar el pan y la verdura y el puchero de toda la semana, está bien. Pero no que se sienta una persona rica al modo de menospreciar a los demás. Eso es ser miserable. Porque siendo pobre y desnudo, todavía se cree lo que no es. Y tiene una máscara. ¿Sabe cuál es el veneno de Satanás en este momento que le está dando de comer a mucha gente? ¿Sabe cuál es? Las telenovelas. ¿Sabes cuánta gente que no tiene nada, pero se creen que son los personajes de la telenovela? Y viven como la gente de la telenovela. Hasta llegan a tomar el tecito y lo agarran a la tacita así. Con los deditos. Pero si eras capaz de agarrar un jarro de esos aluminio, sacar leche de la vaca, de la teta a la vaca y tomarlo, y sacar agua del jarro y tomarlo, y tirar el balde para dentro del aljibe, y ahora con el tecito así, porque la telenovela le muestra que todas las señoras se sientan así, toman el tecito así. Si ese tecito vos sabés que es un buche nada más para adentro, y sos capaz de tomarte una taza de medio litro de té y agarrarla con pan y galleta. Y ahora todo delicado porque está la fulanita en la casa. ¡Es falso! ¿Y cuánta gente está inventando esa forma de vivir falsa? Que no es cierto, no son así. Y tratan de imitar. Y la persona la está respetando porque está ahí. Y yo me voy, y dentro de un rato me voy. Pero por dentro dice: ay, qué terrible que está esta persona. Qué creída que está, se le subieron los humos a la cabeza. Y más cuando la gente no sabe tener dinero y tiene 15 mil, 20 mil pesos guardados y dice: ah, yo tengo 15 millones. No tiene 15 millones, lo que tiene son 15 mil pesos. Es la comida de un mes, el agua y la luz, nada más, no tiene más. No, yo tengo mucho más. No, no tiene nada. Y si fueran 15 millones no son nada porque no tiene a Dios. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Hay personas que se sienten, y eso suele suceder mucho con la gente que camina con dinero, o que se siente rica, o que son ricos. Se sienten que su dinero es su Dios. Y sienten que tapan todo con dinero, pero no es mentira, no tapan nada. Solamente lo que cierran es la boca a la gente para que se callen. Pero son avasalladores. Avasallan en la donde van a comer. Avasallan en la tienda. Avasallan al que les trae el surtido del mercado a la puerta de la casa. Y todo con soberbia y con orgullo. Y tapan todo con su dinero porque la gente los respeta o les tiene temor por no perder el trabajo, porque un llamado de teléfono de esa persona me deja mal en mi empleo, y todo, sí señor, muy bien señor, perdone señor, disculpe señor, está bien señor, y avasallan todo solo porque tienen dinero. Y Jesús le está diciendo aquí al fariseo: tienen dinero,
pero no tienen una gota de amor por dentro. Están vacíos de Dios. Ahora, es una enseñanza para nosotros, para saber que debemos ponernos en la posición del Señor, porque el Señor también nos llama a nosotros, que en nuestra pobreza o en el trabajo diario para salir a sacrificarnos y tener el pan de cada día, y lo que tenemos lo tenemos porque lo sudamos, lo trabajamos, que tampoco se nos suba en la cabeza de ponernos de jueces y que nos falte el amor. Porque si en nuestra pobreza o en nuestra escasez no tenemos el amor del Señor, somos miserables. Como la persona que es pobre pero es hedionda, es mugrienta, no ama el agua y el jabón. Ser pobre no significa ser sucio. Dígale que está a su lado, amén. ¿Sí o no? No podemos venir aquí al culto y tener que ventilar en la iglesia porque el olor a patunga o la falta de respeto. Se sienta aquí la persona y de pronto la que está al lado empieza así, ay, qué olor, y se pone acostadita de puf, y no respeta al que está a su lado y larga sus flatulencias gaseosas sin importarle que está aquí, y lamentablemente le salió con ruido, entonces le da un poquito de vergüenza, pero si no, se queda muy pancha como diciendo, ¿qué fuiste vos? Y la otra pobre persona, un poquito de perfume en la mano y, ay, por favor. ¿Y eso qué es? Falta de respeto, falta de educación, falta de temor de Dios, porque vivimos así en nuestra casa. Vivimos en nuestra casa y no nos damos cuenta en nuestro diario vivir que así somos, mediocres para abajo. Ahora, ¿cómo el Rey de Reyes nos va a llevar a su reino y no vas a entrar allá? Si Él dijo en su palabra, a los ricos les es predicado el reino de los cielos y el evangelio para que sean ricos en fe y herederos del reino de los cielos, y los pobres van a ser tenidos por miserables. Perdón, los ricos van a ser tenidos por miserables, y los que se creen que son, que no son, pero se creen porque creen que tienen, y que lo que tienen se creen que es lo más importante en la vida, porque en la vida no son importantes las cosas materiales, pero es lo que nosotros hemos creído, que las cosas materiales nos hacen a nosotros que somos importantes, y no es cierto. El dinero te sirve para pagar tu miseria, para pagar tu agua y tu jabón y tu comida, pero tú en tu corazón, porque tienes dinero o no tienes dinero, no eres más importante que otra persona, no lo eres. El dinero sirve para todo y puede comprar hasta el alma de las personas, pero tener dinero guardado, mucho dinero, no sirve, no sirve. Usted se va al infierno igual, al mismo infierno, como el mismo demonio. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Y el Señor le dijo a Simón, tienes mucho, pero no sabes amar. ¿Sabe por qué no se encuentran candidatos al ministerio de la palabra de Dios entre la gente rica? ¿Saben por qué? Porque sus padres no les enseñan. Lamentablemente, sus padres los mandan a sus hijos a los colegios donde pueden pagar bien y donde van todos los ricos, y aprenden las mañas y el pecado de los ricos. O sea, aprenden a cubrir sus pecados y sus maldades y a disimularlas muy bien. Pero no crean que las nenas ricas no pecan. No creen que las muchachas ricas no son pervertidas y degeneradas y lascivas e inmundas. Sí lo son. Lo que pasa es que disimulan todo con su dinero y pagan todo muy bien y tapan muy bien la boca de muchos. Y lo triste es que entre la gente pobre, la gente de clase media, la gente laburadora, a veces son miserables, pero no solamente eso, sino que les falta a Dios. Entonces, a todo lo miserable que son, van publicando por todos lados su pecado, y eso los hace horribles. Y si nosotros queremos cambiar este mundo, usted sabe muy bien que los ricos no lo van a cambiar, porque a los ricos no les es predicado el evangelio. El evangelio le es predicado a los pobres, y los pobres debemos devolver nuestra dignidad, nuestra pureza. Los pobres debemos de tomar las riendas, porque los ricos no harán nada.
Santiago dice, a ver ustedes ricos que se jactan de los pobres y los pobres claman el jornal de ellos delante de mi Dios. No son los ricos los que arrastran a los tribunales. No son los ricos los que tienen todos los campos y las cosechas y ustedes trabajan y a veces el salario no se les paga con engaño. No son los ricos los que tienen todo el dinero en el banco y luego le dan un cheque a 30 días para que vaya. Usted trabajó ahora, no quiero cobrar dentro de 30 días más. Tengo que cobrar ahora, el pan lo llevo esta tarde. Bueno, dentro de 30 días te pagan, anda, vete, a ver si puedes cambiar. El pato y la guacharaca. Mentiras, abuso. Y Jesús quería curar a este hombre, sanarlo, pero... ¿De qué manera lo hace Jesús para sanarlo y a la vez convertirlo, salvarlo? Porque de eso se trata. De eso se trata. Usted tiene que entender que debemos pedirle a Dios la gracia para poder ver al que está en error, no castigarlo, no juzgarlo, no condenarlo, sino tratar de ver con la sabiduría del cielo de que esa persona está en un error y se salve. Porque ¿de qué sirve perder? ¿Usted cree que Dios siente placer en condenar? ¿Usted cree que Dios siente placer en que la gente se vaya al infierno? Que ese que quede para afuera, esa que quede para afuera, aquí no entra. ¿Usted cree que a Dios le agrada eso? A Dios no le agrada eso. Dios lo que quiere es la salvación de las almas, el perdón de los pecados, que la gente se vuelva misericordiosa y amorosa. Pero nosotros debemos darle el ejemplo. Una persona de Venezuela iba en un avión, un vuelo charter. Un charter es un vuelo, vuelos domésticos le llaman, ¿no? Por ejemplo, usted viene de Estados Unidos y hace escala en Santiago, Chile, y de aquí viene a Buenos Aires. Pero un vuelo doméstico le llaman, usted venía con destino a Montevideo, pero ese avión grande no baja en Montevideo, entonces le baja en Buenos Aires, pero ya su maleta se la llevan al charter, al vuelo doméstico, un avión más chico, que le trae a Montevideo. Y entonces tenía que ir. Bajó en Panamá y de Panamá iba a ir a Ecuador, un vuelo doméstico cortito, un viajecito ahí de 2 horas. Entonces se sentó allí, como era un avión grande, llama a la azafata, a la señora de Venezuela, y le dice, en el oído le dice, no quiero viajar con un negro aquí al lado. Y había un hombre negro leyendo, y estaba leyendo la Biblia. Y con el lente, el hombre la sonríe, bien vestido, de traje y corbata, y dice, no quiero viajar con un negro, sáqueme de aquí, por favor, búsqueme otro asiento. Y la azafata dice, déjeme hablar con el capitán. Y va la azafata y vuelve y dice, bueno, qué bueno, dice, le conseguí en primera clase. Y la señora empieza a arreglar su bolsito, su cosita, y le dice, señor fulano de tal, venga, por favor, el capitán le tiene en primera clase. Y la mujer queda así. Ah, creí que era para mí. ¿Qué nos hace a nosotros ser mejores que otros? Una vez hablé con una persona y yo no encontraba la forma de trancarle, decirle, este hay que sacarle la pluma para que se dé cuenta que es igual a todo. Y no sabía cómo decírselo. Entonces agarré y le dije, con todo respeto, ¿usted cuándo va a usar eso que se llama ahí? Estábamos en la misma habitación, estábamos en un hotel muy importante, en el Sheraton, ahí en Buenos Aires, porque habíamos ido a ver a Morris Cerulo, y toda persona se pavoneaba. Y una de las cosas que decía, dice, ahora vas a ver, dice Rubencito, como en este hotel desaparecen todos los jaboncitos. Digo, mirá, yo me llevo uno para mi nena, porque en el baño están las cajas de jaboncito y todo, son unas pastillitas así, y uno parece una palomita, unos caracoles, y son jaboncitos de mano. Digo, yo me llevo uno para mi nena. Dice, la gente no puede, dice, nosotros como hijos de Dios no podemos hacer eso, somos como gentuza. Le digo, ¿qué es gentuza? Yo le digo, no me conteste. Le digo, usted ahí en el bolsillito del saco tiene un frasquito de perfume, ¿no? Dice, ¿para qué? Dice, usted se toma un traguito y cuando va al baño su caca no hiede. Y lo dejé ahí. ¡Ah!
rechazo no huele igual, su miseria no huele igual que la mía. O toma perfúmate. Somos iguales, iglesia. Somos iguales. ¿Qué es lo que nos hace creer que somos más importantes que otra persona? ¿Quién es más importante que otra persona? ¿Qué? Cuando cayó ese hombre Arteaga ahí en el Ecuador con el avión en Venezuela, en la selva del Ecuador, y él quedó enganchado en un árbol con el, con los arnés del asiento del avión, y otra quedó allá arriba y otro quedó allá arriba, y a todos se les empezó a hinchar la panza y todos se empezaron a podrir los cadáveres y reventaban, y de pronto cayó una pierna de una mujer con una bola de gusano así, ¡pua! Y aquello gusano hervía, y el Señor le dijo: hijo, ¿de qué le sirven las riquezas y los ojos verdes y las caritas lindas? Mira cómo huelen y cómo terminan todos iguales. Escúchelo, están en, ahí en Google está, en internet está, el testimonio de Arteaga. Se le amputó una pierna cuando cayó el avión, se le amputó un brazo cuando cayó el avión, y la otra mano se le abrió toda hasta la muñeca. Y la cabeza se le voló casi la cuarta parte de la cabeza aquí. Y ese hombre vivió 11 días y no tenía sangre en el cuerpo. ¿Y cómo estaba vivo? Y los médicos le dicen: si usted está ahí un día, un solo día, al lado de un perro muerto, la bacteria del perro te mata. Usted estuvo 11 días alrededor de 5 o 6 cadáveres podridos. Si usted se da un martillazo en un dedo, usted no duerme del dolor al destruir los nervios. Y usted tiene una pierna amputada, un brazo amputado, una mano partida, la cabeza con un agujero. Si usted se lastima la cabeza y pierde un hilito, un nervio chiquitito, y si usted tiene un derrame cerebral y le da parálisis, y usted perdió miles de nervios y miles de vasos sanguíneos. Y los médicos le decían: ¿quién te cuidó a ti? Tu cuerpo no tenía sangre, no podía jamás estar vivo. ¿Cómo tú estabas vivo si tu cuerpo no tenía sangre? Y el hombre anda predicando por todos lados con una pierna ortopédica, y se saca la pierna y les muestra. Y les muestra ahí la pantalla cuando los rescatistas lo rescataron entre la selva, como venían cortando con todo, y los cuerpos podridos, los pedazos de avión por todos lados, y él con un agujero en la cabeza. Lo que él no sabe, dice: ¿quién te puso esa correa alrededor del cuerpo, una correa rosada? Dice, él dice, y la tengo conmigo como testimonio. ¿Quién te ató? Porque justamente yo caí al lado de un árbol, y si me inclinaba para adelante había un arroyo, me podía morir ahogado en el arroyo. Dice: ¿quién te cuidó a ti, Arteaga? Pero el asunto con este testimonio de Arteaga, el que cayó en la selva con el avión, es cómo el Señor Jesús se le apareció dos veces y le habló y le dijo que los seres humanos tienen tanta cosa para vivir, y sin embargo mira cómo se pudren como todos y se pierden como todos. No hay belleza, no hay dinero, no hay nada. Y Jesús le estaba enseñando, diciendo: lo único que importa aquí soy yo, y no me quieren en sus vidas para que verdaderamente sea una vida significativa. Sus vidas no significan nada porque están llenas de ustedes, pero yo puedo intervenir en la vida de ustedes solamente cuando ustedes dejan todo lo que tienen para darme lugar a mí. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Nosotros deberíamos de demostrar que el Señor nos ha perdonado, y deberíamos de hacerlo mostrando mucho amor. ¡Mucho amor! Deberíamos de amar más y demandar menos. Pero nosotros amamos a los que nos aman y demandamos que nos amen primero, para luego poder mostrar amor, porque no hemos entendido que éramos lo suficientemente pecadores para ir a vivir al infierno la eternidad. Nosotros pensamos que nuestro pecado no nos iba a llevar al infierno,
Por eso no estamos tan agradecidos a Dios de que Él realmente nos perdonó. No hemos entendido, porque no vivimos una vida con amor. Amamos a quien nos ama. Que nadie se me distraiga allá atrás, por favor. Vamos, venga para adelante. Ese niño Rubén, vamos. Busque un asiento para sentarse. Siéntese. No quiero que se distraigan. Cuando nosotros en nuestros corazones pensamos que lo que Dios nos perdonó, nos perdonó porque Dios perdona a todo el mundo, y no nos damos cuenta que lo que Dios nos perdonó nos iba a llevar al infierno, entonces nosotros no podemos entender, no podemos amar. Pero cuando a la luz de la palabra vemos que yo era un miserable, un pobre, un ciego y estaba desnudo, y Él me perdonó, y Él tuvo compasión de mí, y Él me limpió, y Él me sanó, y me dio una nueva oportunidad. Y solamente por eso, porque Él decidió amarme, porque yo no podía hacer nada para que Él se acercara a mí. Él se acercó a mí por pura gracia y misericordia de Dios. Yo no merecía nada, no tengo nada. Ni es porque Dios tenga un plan conmigo. Si tiene un plan conmigo, es porque me amó y me dio una oportunidad y me dio un plan para la eternidad. Pero no me vino a salvar porque yo soy una pieza importante para Él. No me vino a rescatar Dios porque sin mí algo no funcionará en la eternidad. No es así. Hay millones y millones y millones de personas muriéndose en pecado que Él pudiera ir a salvarla para levantarla como grandes predicadores y grandes siervos. Y con uno solo levanta a un miserable como que fuera Pablo y lo hace sacudir todas las Américas. Dios puede levantar un hombre en esta hora, y puede ser un hombre ciego, sordo y mudo, o un loco en el loquero, y aparecérsele en esta noche y sanarlo y limpiarlo y salvarlo y levantarlo con la unción del apóstol Pablo y llevarlo a predicar a los presidentes, a los gobiernos, América del Norte, América Central, Suramérica. Pero Él quiere usar a la iglesia porque es su cuerpo. La iglesia es su voz, porque Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, y lo constituyó, aleluya, por sobre todas las cosas como su cuerpo. Pero nosotros, para ser cuerpo de Cristo, debemos de comprender y entender que por mi pecado yo no voy a ir al cielo. Si voy a ir al cielo es porque Él me amó, pero si Él me amó no es porque Él vio en mí algo importante. La Biblia sentencia, una palabra que es una sentencia, iglesia, y dice: no, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Dile a que está a tu lado, contigo o sinmigo, Él hará su obra igual. Pero tú te perderás. Pero si tú pegas la vuelta y dices: Señor, yo necesito de tu gracia para poder saber cuánto me has amado y cuánto me has perdonado, y tu gracia me salva para que yo no condene ni siquiera a los que justificadamente tendrían que ser condenados, tú no quieres que yo los condene, porque tú los amas como Dios ama a Simón y como Dios amó a la mujer. Él es el acreedor y Él amó a ambos y a ambos le perdonó. Tú no puedes decir: bueno, Dios me perdonó a mí y ahora todos esos van a irse al infierno. Dios dice: tú te vas con ellos, porque con la medida que mides, tú serás medido. Y a eso se le añadirá lo que habéis oído, que habéis oído pero no podéis aplicar la palabra a vuestra vida. Entonces eso te condena. Decirle que está a tu lado: esto es lo que hace que el camino sea angosto. El camino al cielo no es angosto porque el Señor lo haya hecho difícil.
lo es angosto para que nosotros no vayamos en este camino con la soberbia, o con el orgullo, o con la vanidad, o con la vanagloria, o con el altruismo, o con sabiduría humana. Yo no puedo ir con un montón de bagaje que en el cielo no entro. Por eso el camino es angosto, para que nos despojemos, para que se cumpla en nosotros. Desnudo venimos, desnudo nos vamos, porque Él nos va a dar una nueva vida, nos va a dar la mente de Cristo. Y nada trajimos y nada hemos de llevar a este mundo. Nada hemos traído, nada hemos de llevar. Lo que podemos adquirir en este mundo es toda la maldición que hay en este mundo, que nos va a arrastrar al infierno. Pero en este mundo, que es un valle de la decisión, podemos encontrarlo a Él y abrazarlo a Él. Y lo único que podemos hacer es como esa mujer que lloró a los pies de Jesús. Y si lloró a los pies de Jesús, encontró redención. Ahora, no se ve nada de la mujer que la mujer haya criticado al fariseo. La mujer buscó su perdón. Dejó de preocuparse del fariseo y de lo que el fariseo, lo que Jesús le dijo. La mujer habrá entendido, este ya me estaba criticando por lo que Jesús le dijo. Ella se centró en su perdón. Ella se centró en su perdón. Y como toda persona que es tocada por Dios, no se levanta a juzgar, sino al contrario, el amor que le iluminó puede decir al más vil pecador: vení, Cristo te llama, vení, que Cristo te llama. Busca tu lugar a los pies de Cristo. Y cuando encuentres tu perdón, tu liberación, levántate. Y no juzgues a aquellos que te estaban juzgando o criticando. No lo hagas. Porque si la presencia de Dios es genuina en ti, la misma presencia no te llevará a juzgarlos. La misma presencia no te llevará a condenarlos. Porque el Señor no vino a condenar, vino a salvar. Salvar, no condenar. Nosotros no predicamos un evangelio que condena. El evangelio de condenación no es para los hijos de Dios. Ni los ángeles predicarán un evangelio de condenación. Cuando los ángeles se les dé para predicar, después del rapto de la iglesia, tres ángeles, saldrá el primero diciendo: ha caído la gran Babilonia. El segundo ángel: ay de los que moran en la tierra y el cielo y el mar. Y el tercer ángel: si alguno recibe la marca, beberá también del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. No condenaron tampoco. Recuerde que Dios está mirando hacia la tierra por nosotros, por tu vida, por tu alma. Dios está mirando y Dios te ama porque eres el especial tesoro de Dios. Hay mucha gente que te juzga porque vienes a la iglesia evangélica. Hay mucha gente que te critica, y en especial la gente que tú amas, tu familia, tal vez tu madre, tal vez tu hermano, tal vez tu hermana, tal vez tu padre. Y no solo te critican porque tú vienes a la iglesia, sino que también ellos tratan de herir tu sensibilidad, diciendo que todos los pastores son unos sinvergüenza. Entonces tratan de herirte y tú no sabes a veces qué hacer, porque amas a Dios, amas tu iglesia, pero también amas tu gente. Y le tienes que pedir a Dios la sabiduría para poder contestarle, como Jesús. Jesús amó al fariseo, el fariseo fue que lo invitó, y Jesús accedió a su petición. Entró la ramera y Jesús amó a la ramera. Pero tenía que hablar una palabra para cubrirlos a ambos y darse cuenta que ambos tienen una deuda. Porque cuando la ramera estaba ahí, estaba escuchando lo que Jesús dijo. Dos tenían una deuda. Y está el acreedor. La deuda grande está aquí a mis pies. La deuda chica está ahí sentada. ¿Ves a esta mujer?
porque amó mucho, mucho se le perdonó. Ya le quedó claro. Entonces ella es la que tenía la gran deuda. Y la mujer escuchó lo que Jesús dijo. Yo soy lo que tengo la gran deuda. Sí, Señor, yo tengo una gran deuda. Yo tengo una gran deuda contigo. Sí. Y se dio cuenta. Así que la mujer se levantó justificada, pero no se levantó con suficiente espacio para condenar al fariseo, porque Jesús le dijo, tiene una gran deuda y yo la voy a perdonar. ¿Están entendiendo? Dile que está a tu lado, es saludable. Es saludable saber que Él te perdona, pero cuando te perdona, te dice que no mires con ojos altivos o altaneros al que te juzga, o al que te burla, o al que te condena. Guarda en tu corazón ese perdón de Dios y disfruta tu salvación, porque la salvación se disfruta, la salvación se vive. La alegría de ser salvo es el sálvase, se vive. Hola, viva la alegría de ser una mujer salva, un hombre salvo, un joven salvo. Viva la alegría de vivir con Cristo. Viva la alegría de ser, Él me ha perdonado, Él me ha limpiado. Vívalo. Usted tiene que disfrutar eso. ¿Puede decir amén? Vamos a parar aquí. Dios me lo bendiga. Póngase de pie. Vamos a orar al Señor, iglesia. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amorosa palabra. Tu palabra es poder y tu palabra es vida. Señor, enséñanos a ser hijos de Dios. Enséñanos a entender la Escritura. Porque tú das sabiduría cuando la palabra mora en nuestro corazón. Y la palabra morará en nuestro corazón cuando ella se sienta que la aman. Ella vino para quedarse y para hacer que nuestras vidas sean prósperas y bendecidas, pues tú lo declaraste. Así será mi palabra, no volverá vacía, sino que hará aquello por lo cual es enviada, y en eso será prosperada. Señor, podemos recibir tu palabra con amor en esta tarde. Tú la siembras, ayúdanos a regarla y a entender que yo estuve en los pies de esa mujer. Yo estuve a los pies de Jesús en el cuerpo de esa mujer. Yo estuve a los pies de Jesús como un pecador. Y esa mujer me ha representado. Pero muchos que me critican y se burlan de mí y me dicen que es una pérdida de tiempo venir a la iglesia, están en el sillón de ese fariseo. Ayúdame, Señor, pues tu palabra dice, el que no estuvo en silla de escarnecedores, sino que en la palabra de Dios se deleita y en ella medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como tamo que arrebata el viento. Amado Padre nuestro que estás en los cielos, tu palabra es sanidad, porque ella trae sanidad. Sana nuestras almas, sana nuestros huesos, sana nuestro entendimiento, sana nuestros pensamientos. Y necesitamos ordenar nuestros pensamientos. Padre, en el nombre de Jesús, rogamos ante tu trono que bendigas tu palabra en nuestro corazón. Yo estoy a los pies de Jesús, representado por esa mujer, y puedo quebrar mi corazón y pedirle al Señor que reciba mi perfume agradable, el vaso de alabastro. Señor, límpiame. Límpiame, Señor. Que tu sangre limpie nuestros corazones, nuestros pensamientos. Que tu sangre nos lave. En esta hora, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Gracias por tu palabra. Este mundo es como la casa de Simón el fariseo. El mundo se cree rico. El mundo se cree fuerte, Señor. Y nosotros estamos aquí buscando tu presencia, pidiéndote que nos laves y nos limpies.
A los pies de Jesús hay paz, iglesia. A los pies de Jesús hay perdón. A los pies de Jesús hay fuerzas nuevas. A los pies de Jesús hay restauración. Ven a los pies de Jesús. Esta tarde gris y fría es un hermoso momento para estar a los pies de Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos honrarte y bendecirte, Señor. Quita las cargas, los problemas, las angustias, las tristezas, los dolores, las enfermedades, todo lo que se mezcla y trae afán y ansiedad en nuestro corazón. Quítalo, Señor. Quítalo, arráncalo, lo pongo a los pies de Cristo. Ponga a los pies de Cristo ese afán y esa preocupación. Ponga a los pies de Cristo ese dolor y esa tristeza. Ponga a los pies de Cristo a las personas que me han traicionado, hablando injusticias. Pongo también todas mis deudas. Señor, yo no puedo pagar por mis pecados. Mis pecados dicen que la paga del pecado es la muerte, dice tu palabra. Yo no puedo pagar por el más pequeño de ellos. Solo puedo venir a tus pies a pedirte que me perdones. Y cuando tú perdonas y olvidas. No perdonas por un tiempo como he hecho yo. Tú perdonas para siempre y te olvidas. Padre, en el nombre de Jesús te pido perdón por nuestros pecados. Perdónanos. Que tu sangre lave mi memoria, lave mi mente. Que tu sangre limpie mi corazón. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. En los jóvenes, en los matrimonios, en los ancianos y aún en los que decidieron quedarse en casa. Tal vez la tarde fría o nublada o lluviosa, pero Señor, hay más de 30 personas que quedaron en sus casas hoy. Aquí está solo la mitad de la iglesia, Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, ten misericordia de tu pueblo. Ten piedad de la iglesia. Todos quieren ir al cielo, pero pocos se esfuerzan por entrar. Y tú dijiste, esforzaos a entrar por la puerta angosta, esforzarse. Padre, ayúdanos, danos valor para continuar hasta el día de Jesucristo en esta senda, tomando tu palabra y aplicándola en nuestra vida, en el diario vivir, Señor, cada día. En el nombre de Jesús, ven con tu paz a mi corazón. Tú dijiste, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. El mundo da una paz pasajera. El mundo da una paz corta. El mundo da una paz que tiene sus raíces en lo material. Pero tú das una paz en tu perdón. Tú das una paz duradera que es tu presencia con nosotros. Que tú, Señor, nos das las garantías que estarás con nosotros todos los días aún hasta el fin. Gracias, Señor. Que tu sangre limpie mis pensamientos y borre toda amargura de mi corazón. Repita conmigo, amado Dios, yo perdono a los que me han ofendido. Yo los perdono. Me desato de las personas que quieren amargarme la vida. Yo los bendigo y perdóname tú a mí. Porque todos ofendemos. Perdona mis ofensas. Perdona mis faltas. Yo estoy a tus pies, representado en esa mujer. Señor Jesús, no puedo lidiar con mis errores. Solo puedo entregarlos a tus pies. Quita mi carga. Te la entrego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador.
Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Bendita tu sangre preciosa, Señor. Bendito tu amor y bendita tu palabra. Tu palabra nos enseña que sí es posible hallar descanso para nuestras almas, que tu palabra es verdad porque trata con nuestras personas, trata con nuestra manera diaria de vivir, trata con estas situaciones que no son materiales sino que son intangibles, existen pero no se ven, se manifiestan en nuestras almas, en nuestro carácter, en nuestras emociones, Señor, y a veces no nos dejan vivir. Pero cuando tenemos paz en nuestro corazón, cuando hay gozo en nuestro corazón, tendremos fuerzas para vivir, valor para perdonar y amar, y habrá paz y habrá felicidad en nuestro hogar. Señor, tu palabra dice, aleluya, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Amados, dele gracias al Señor. Dígale, Señor, gracias por esa sangre preciosa. Gracias por tu palabra. Tú cuidas mi vida, tú cuidas todas mis cosas, cuidas mis bienes. Te doy gracias, Señor. Amén y amén. Dale una ofrenda de aplauso al Señor. Dios le bendiga.